En el sistema de transmisión, el eje de entrada de la caja de cambios se conecta con el disco de embrague. Cuando el motor está funcionando y el embrague conectado, el eje de entrada transmite su rotación a través del eje intermediario a los piñones del eje de salida. En esta condición neutral, los sincronizadores y el eje de salida se mantienen estacionarios, sin que haya transmisión de movimiento. Al desconectar el embrague, se corta la transmisión de movimiento al eje de entrada. Esto permite conectar por medio del sincronizador el piñón de marcha al eje de salida. Conectando el embrague, se transmite la rotación del eje de entrada a través del piñón intermediario al piñón de marcha, lo que permite la rotación del eje de salida. La velocidad de giro y el par motor transmitido dependen del engranaje seleccionado. En esta caja de cuatro marchas, el piñón intermediario más pequeño hace rotar al piñón más grande del eje de salida, obteniéndose la primera marcha con la mayor desmultiplicación. Este ejemplo significa que se requieren 3,5 vueltas del eje de entrada para que el eje de salida gire una. Esta marcha permite mayor aumento del par motor. En segunda marcha, la rotación se transmite a través del siguiente par de piñones. La diferencia de rotación entre la entrada y la salida es menor. Se obtiene una mayor velocidad, pero se reduce el aumento de par. Al conectar la tercera marcha, la diferencia es aún menor. En cuarta marcha, los ejes de entrada y de salida se conectan entre sí, obteniéndose una transmisión directa que hace girar los dos ejes a la misma velocidad sin aumentar el par. En esta condición, los piñones intermediarios y sus correspondientes del eje de salida rotan en forma continua, pero no transmiten movimiento al eje de salida. Con el vehículo en movimiento, estas diferentes combinaciones de piñones permiten diferentes velocidades del eje de salida en relación a la velocidad del eje de entrada. Cuando se cambia de marcha, los piñones deben ser sincronizados para que la marcha se conecte con facilidad.